Estamos en mi mami y yo soy Aide Nio. En esta ocasión les prepararé carne de puerco con rajas. Para lo cual, lo primero que haré será, en esta cazuela voy a poner un poco de agua y la llevaré al fuego. Una vez que el agua ya esté hirviendo, le voy a poner la carne. La carne ya está limpia. Le vamos a poner media cebolla y ajo. También le vamos a poner la sal. Aquí la vamos a dejar a fuego medio hasta que la carne esté bien cocida. Mientras la carne se está cociendo, vamos a ir friendo nuestras rajas de chile poblano. En una cazuela lo que voy a poner es mantequilla con un chorrito de aceite para evitar que se nos queme la mantequilla. Aquí la voy a dejar que se disuelva para que agarre también el sartén un poco de temperatura. Ya que nuestra cazuela tiene temperatura, le voy a poner las rajas. Y aquí las voy a estar friendo. Una vez que ya están bien fritas mis rajas, que ya suavizaron, para que no se me arrebataran, fui moderando el fuego, es el momento de agregarle la cebolla. Cebolla finamente picada. Aquí la cebolla solamente a que cristalice. Ya que cristalizó la cebolla, le voy a apagar y aquí lo voy a dejar esperando a que mi carne esté cocida para terminar el guiso. Esta cazuela donde freí las rajas es donde voy a terminar de guisar. Llegó el momento de agregarle la leche. Una leche evaporada, toda completita, sin diluir. Solamente la leche. Le voy a agregar la maicena diluida. Agua, le estoy poniendo aproximadamente una cucharada para que hierva junto con la leche. Ya que soltó el hervor, vamos a agregar la carne. Y los granos de elote. Y aquí vamos a mezclar y vamos a dejar que se termine de cocer, que hierva. Y dejarlo hervir un ratito más. Así es como quedó nuestro platillo. En la mesa pongo bolillo para acompañar esta carne. Espero que lo disfrutes. Si te gustó, dame un like. Y para ver más recetas y tips, suscríbete al canal. Solo da clic en el logo.